Con los claroscuros del PRI en la madre de todas las batallas electorales, gana el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Perverso genial, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ya su próxima jugada maestra para dinamitar a la coalición nacional Va por México, integrada por los partidos PRI, PAN, PRD. AMLO no descarta un acuerdo con el PRI para lograr mayoría calificada en San Lázaro. Una vez más engaña con la verdad, amarra y compromete la alianza con el PRI, obliga al PAN a criticar al primor. La dirigencia nacional del PRI sería la plataforma natural del todavía gobernador Alejandro Murat para buscar en 2 años la candidatura del tricolor a la presidencia. Sus posibilidades se acrecientan ante la estrepitosa derrota de los delfines del presidente López Obrador, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Ricardo Monreal no es confiable para AMLO. Los 26 muertos y 70 heridos por el siniestro de la línea 12 del metro sepultaron las aspiraciones presidenciales de Ebrard y la pérdida de 9 alcaldías en las elecciones entierra a Sheinbaum. Alejandro Murat tiene, a querer o no, a su favor varios activos de todos conocidos. Es el mayor aliado del presidente López Obrador y, en contraparte, es el gobernador consentido de este. A quienes lo duden, el presidente López Obrador realizó el fin de semana su gira número 27 a Oaxaca. Además, frente a las vicisitudes de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, cobran singular importancia continental y global las obras del corredor interoceánico y el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. La nueva correlación de fuerzas políticas nacionales fortalece en la realidad el proyecto nacional del mandatario oaxaqueño y abre la posibilidad de un interinato. La pregunta obligada es, ¿con quién? De darse esta coyuntura, no perdamos de vista que AMLito Moreno toma posesión como jefe de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados Federal el próximo mes de septiembre. Y en septiembre, en 3 meses más, inicia el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de manera formal el proceso electoral a la gobernación de Oaxaca. De hacerse realidad el interinato en el estado, tomar la decisión de quién llegaría estaría en función de la reforma constitucional en materia electoral para elegir gobernador por 2 o 5 años. Pregunta obligada. ¿Sería gobernador interino el senador del Verde, Raúl Bolaños Cacho, para premiar el servicio al presidente López Obrador de ampliar el periodo del presidente de la Corte, Arturo Saldívar? El tiempo lo dirá.